Buenos días, muy bienvenidos a todos a este 13º Congreso Nacional de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay. Montevideo, qué lindo te veo. Mirada sobre la ciudad en sus 300 años. Y nos estamos acordando del primer Congreso de Literatura allá en el Club Uruguay en el año 1999. Como decía Gabriela Sosa, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, citando a Pablo Neruda, pasado tiempo. Lo más lindo de los congresos es encontrarse con tanta gente querida que uno no ve hace tiempo y, por supuesto, enriquecerse con las presentaciones de los colegas. Algunos avisos antes de comenzar. Les digo que contamos en la sala con la presencia del inspector de nuestra materia, Santiago Cortés, también con María José Larreborges, y también por acá adelante tenemos a Hugo Achuga. Recordaba que en una de las tantas entrevistas que le hicieron, él dijo que su mayor título es ser profesor de literatura. Y recién me dijo, y sí, con eso me gané la vida. Y de alguna forma eso tan lindo que nos une y que nos identifica a todos, ser profesores de literatura y defender la materia en un tiempo en que está un poco complicado. También tenemos a Henry Trujillo y después iremos diciendo los diferentes invitados que han dicho que sí y han estado hoy. Un saludo que dice así: en tiempos en los que el pensamiento parece anestesiarse y la banalidad pretende abrirse paso, la enseñanza de la literatura es imprescindible para hacernos más humanos, más sensibles, más críticos. Felicito a quienes han dedicado su tiempo a organizar el Congreso y han posibilitado el encuentro entre colegas que con sus trabajos dejarán una vez más la literatura en el sitio que corresponde. Salud, afectuosamente, Margarita Muniz. Bien, vamos ahora sí a dar inicio a las palabras de apertura. Tenemos a la directora de APLU a cargo, que es Gabriela Sosa, y después vamos a tener palabras de la comisión organizadora del Congreso a cargo de Gustavo Calvo y Mariana Migliónico. Así que, para dar puntapié inicial a este Congreso, recibimos con un aplauso a Gabriela Sosa. Buenos días. Gracias, Damián Velázquez, por acompañarnos una vez más en un nuevo Congreso como maestro de ceremonia. Queridas y queridos colegas, estudiantes, público que nos acompaña, bienvenidos. En nombre de la Comisión Directiva, doy inicio a este 13º Congreso Nacional de la APLU, un nuevo espacio de encuentro, desarrollo académico y recreación en todas las acepciones que posee este término, que nos llena de orgullo y que renueva esta tradición del colectivo de profesoras y profesores de literatura de apostar por la formación permanente. Hemos sostenido la convicción de que junto a los pares mejor crecemos como profesionales y como seres humanos. También es un congreso que consolida el vínculo con instituciones amigas. La lista de agradecimientos es bastante extensa y los compañeros acá de la comisión organizadora detallarán los distintos apoyos que recibimos para que esta iniciativa pudiera concretarse con estas características. De la Intendencia de Montevideo, del Codicen de la ANEP, que finalmente autorizó el artículo 78 del Estatuto del Funcionario Docente para que aquellos docentes en ejercicio pudieran concurrir al Congreso sin computarse su inasistencia, del MEC, de FENAPE, del INJU, de estudiantes del IPA, que ustedes verán en estos dos días trabajando a la par con nosotros, de Julieta Damonte y Eliana García, que también son estudiantes del IPA y que han sido encargadas de la difusión del Congreso en la página de APLU y en redes sociales, tan creativas y jóvenes en sus modos de proponernos formas nuevas de comunicación e intercambio. Quiero destacar dos cosas. Por un lado, el modo en que la Intendencia de Montevideo nos abrió las puertas, nos sumó con entusiasmo a sus festejos por los 300 años de esta querida ciudad de Montevideo.
Muchas gracias por esta posibilidad de trabajar conjuntamente por la educación pública de este país y por la defensa del rol que la literatura posee para la vida, tanto individual como social. Y por otro lado, quiero también agradecer el trabajo de una comisión organizadora entusiasta que puso su propio perfil en las características de este congreso, un grupo siempre abierto al diálogo con la directiva, atento a las sugerencias, con compañeras y compañeros que apostaron desde el primer momento por el trabajo en equipo. Muchas gracias, Matías Rótulo, Irina Deutsch, Paola Borges, Gustavo Calvo y Mariana Migliónico. El colectivo que somos está acostumbrado a construir permanentemente experiencias de aula diversas, originales, amplias en sus posibilidades de articular los textos literarios entre sí y con otras manifestaciones de la cultura. La amplitud para el análisis de autores y textos de distintas épocas que ha hecho de cada curso de literatura una experiencia única, los enfoques comparatistas, la incorporación de contenidos a partir de intereses surgidos del intercambio en el aula, todos esos aspectos han sido marcas que nos caracterizan. Como me señalaba un colega el año pasado, los de literatura nunca pasamos desapercibidos en los centros educativos. Siempre somos también, entre otras funciones, promotores del gran texto que es la cultura en sus distintas manifestaciones. De eso da cuenta también este congreso. En él habrá lugar para exposiciones académicas, pero también para conversatorios que analicen la institución literaria en su dimensión social. Y habrá poesía y performance, habrá música, habrá lugar para conversar con autores nacionales. Es un modo también de que integremos los diferentes roles culturales que por lo general cumplimos. Porque además de docentes, somos muchas veces investigadores, artistas, periodistas. Habrá asimismo un momento para brindar por el compromiso y la fuerza con la que asumimos esta profesión. ¿Por qué no? Los congresos de la APLU han sido, desde hace años, nacionales e internacionales. Es decir, a la participación de investigadores, docentes y estudiantes de aquí, sumábamos la presencia de algún invitado del extranjero que fuera referente en el tema elegido. Esta vez, pero no como un objetivo premeditado, sino como resultado que se dio de manera espontánea en el propio proceso de la organización, nosotros, los locales, los del país, somos los protagonistas para hablar de Montevideo. Es valioso que así sea, a veces, como forma de resignificar y poner en valor nuestra formación, nuestros intereses, nuestras prácticas. Cierro esta breve apertura con lo siguiente. Hay un artículo de Gustavo Remedi que señalaba cómo las personas suelen vincular los derechos humanos más importantes a aspectos de índole civil y política, ubicando en un segundo plano lo económico y lo social, e incluso más atrás los derechos culturales, vistos muchas veces como un lujo o un ornamento. Nosotros existimos justamente para recordar y sostener a viva voz, todos los días, en cada aula, que la cultura es un derecho indivisible e inalienable. Por eso esta asociación ha defendido y seguirá defendiendo el rol fundamental y específico de la disciplina en la currícula del sistema educativo uruguayo. Seguirá defendiendo propuestas programáticas de calidad como la vía democrática más genuina de garantizar el derecho de cada ser humano a soñar otros mundos posibles. Tengo el privilegio de que me acompañen en la comisión directiva Leticia Collazo, Verónica Quintero, Álvaro Revelo y Paola Borges. De mi parte, un profundo agradecimiento a ellos también. Queda entonces inaugurado este 13º Congreso de la APLU. Muchas gracias por ser parte. Bueno, buenos días. Gracias, Gabriela. Gracias a ustedes por estar acá. Las palabras de la comisión organizadora del 13º Congreso Nacional Montevideo, qué linda te leo, mirada sobre la ciudad en sus 300 años, de la Asociación de Literatura del Uruguay, de Profesores de Literatura del Uruguay. Les saluda, les da la bienvenida y agradece su presencia aquí, en el Salón Azul del Palacio Municipal de la Intendencia de Montevideo.
Este congreso comenzó a gestarse en diciembre de 2023 con el objetivo de celebrar los 300 años de la fundación de esta ciudad, motivados por la iniciativa de la Intendencia de Montevideo al poner esta celebración en agenda. Es por esta razón que la APLU festeja junto a todos ustedes la literatura que nació en Montevideo, que se inspiró en Montevideo y que construye el patrimonio intangible de toda la cultura nacional. El título del congreso parafrasea a Latrouc un real del 69, que en los carnavales de 1930 cantó: Montevideo, yo cuánto te quiero, rinconcito de belleza. Montevideo, qué linda te veo, con su cerro y tu fortaleza. Nosotros elegimos decir, Montevideo, qué linda te leo, porque esta es una ciudad de entrada, pero también es una ciudad de ida por propios ajenos. Montevideo es, y será siempre, una ciudad a leer y descubrir, porque mientras tengamos Montevideo tenemos una literatura propia con escritores que seguirán forjando junto a otros artistas de todas las disciplinas, una ciudad donde nosotros, como profesores de literatura, aquí en todo el país, la referimos a nuestras clases con nuestros estudiantes. Los 300 años de Montevideo, al igual que este congreso y los anteriores, son y serán una excusa para encontrarnos, reencontrarnos y conocernos. Son, en su esencia, una oportunidad para continuar formándonos, pero también informar sobre lo que el profesorado de literatura es capaz de hacer. Generar saber, un saber comprometido con el entorno, la historia, la educación y la sociedad toda. En este congreso participan profesores egresados y no egresados, efectivos e interinos, que ocupan distintos roles en el sistema educativo. Al igual que los estudiantes de los centros de formación docente de todo el país, nos encontramos y abrazamos hoy en Montevideo más allá de los títulos y las funciones, más allá de las regiones y los barrios. Es por este motivo que la comisión organizadora también se formó desde la diversidad. Los profesores Matías Rótulo e Irina Ev, los saludo allá atrás, en Montevideo, la profesora integrante de la comisión directiva Paola Borges, desde Salto, la estudiante Mariana Miglionico Acarlado desde Entre Ríos, Argentina, y quien les habla, Gustavo Calvo, también estudiante desde Montevideo. Todos logramos coordinar esfuerzos virtual y presencialmente a partir de febrero de este año, aprovechando las nuevas tecnologías, pero sobre todo las ganas y las ideas. Nos propusimos un congreso que mantuviera la tradición de los anteriores, acumulando experiencias y buenos resultados, pero también enfocados en presentar una apertura artística que abarcara distintas expresiones de esta ciudad. Además, pretendemos hacer de este un espacio interactivo y dinámico. Mariana. Bueno, esta comisión, por supuesto, no trabaja sola. No podríamos estar hoy expectantes de los resultados en estas dos jornadas sin el apoyo absoluto de la directiva de APLU, que ha sostenido en estos meses nuestra labor y nuestras ideas, guiándonos a las acciones que debíamos ir realizando, como tampoco podríamos haber avanzado con seguridad sin el apoyo de Néstor Sanguinetti desde la administración de la asociación. Hoy aquí hay estudiantes y docentes voluntarios que ustedes podrán identificar y que desde el primer momento se pusieron a disposición para colaborar en la organización logística de estas dos jornadas. Ellos son Emily Rodríguez, Ayelén Cortés, Ivana Ciprioni, Lucrecia Escoto, Melina Flor, Bianca Caletano, Laura Cabeza, Georgina Moreira, Eliana Fernández y Emilia Saibene. Debemos agradecer también al equipo de redes de APLU, que integran Julieta Damonte y Elena García, quienes se han encargado de la difusión que todo evento necesita para salir adelante, aportando ideas y llevándolas a cabo. También queremos hacer un especial agradecimiento a la Comisión de Lectura, encargada de revisar y aprobar las ponencias que se presentarán en este congreso. Ellos son Graciela de Medina, María del Carmen González, Álvaro Lema Mosca, Oscar Brando, Pablo Márquez, Raquel Nussbaumer, Alejandra Dopico y Charles Ricciardi. Las ponencias y presentaciones artísticas estarán distribuidas por las tres salas. Ustedes verán en la grilla la participación de varios artistas a quienes agradecemos especialmente y que irán desfilando por este congreso durante estos dos días de actividades. En minutos, ustedes disfrutarán de la ponencia inaugural a cargo de la doctora Elena Romiti, a quien extendemos nuestra gratitud por estar aquí junto a nosotros. Mañana, al cierre, la doctora Lisa Bloch de Bear nos honrará cerrando nuestro congreso. También debemos destacar a la profesora magíster Claudia Rodríguez Reyes, que nos propuso homenajear a Chabela Ramírez, realizando una entrevista en vivo, al igual que el profesor Matías Rótulo hará con Alberto Mandrake Wolf esta tarde. Asimismo, disfrutaremos de una entrevista a Mauricio Rosenkopf, realizada por Leticia Collazo. Este congreso también, porque
más allá de los agradecimientos, también tenemos otros, además, simplemente. No sería posible justamente este congreso sin el apoyo de los dueños de esta casa. Agradecemos en primer lugar a la Intendencia de Montevideo, al Intendente Mauricio Zunino. También queremos agradecer especialmente a la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Agradecemos además la gestión y apoyo de los funcionarios de la Dirección de Cultura y a los funcionarios de la Administración de las Salas Azul, Dorada y Roja por la buena disposición y colaboración. También destacamos el apoyo de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, que colaboró para que estudiantes del interior pudieran asistir al congreso. Un congreso que fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura, por lo que agradecemos al señor ministro Pablo da Silveira y en su nombre a todos los funcionarios del Ministerio por el apoyo y la colaboración. Destacamos el agradecimiento a Nicolás de Lagopián, coordinador del Instituto de Letras del MEC, por sus gestiones para que se facilitara el traslado de estudiantes. Asimismo, cabe una mención al señor intendente de Cerro Largo, José Yurramendi, por el apoyo en pasajes a estudiantes para dicho departamento. Esta comisión, como ya dijo Gabriela, quiere destacar los esfuerzos precisamente realizados por la APLU para la obtención del artículo 70.8 que permite a los docentes no contabilizar sus faltas en estos días para poder estar hoy aquí, en este congreso que fue declarado también de interés por parte de la Dirección de Educación Técnico Profesional y la Dirección General de Educación Secundaria. Agradecemos también el apoyo del Instituto Nacional de la Juventud por brindar el hospedaje de los estudiantes que asisten desde el interior. Sin duda es un apoyo fundamental para que este congreso esté al alcance de todos y todas. La comisión organizadora del congreso se pone a las órdenes de todos ustedes por cualquier duda, consulta o inquietud que se presente en estos dos días. Estaremos trabajando en todos los espacios e identificados para que ustedes puedan recurrir tanto a nosotros como a los demás colaboradores. Esperemos que este congreso sea de su agrado, que quienes vienen del interior tengan una muy buena estadía y un muy buen retorno a sus hogares. Invitamos y todos y todas a celebrar Montevideo desde la literatura, la educación y en especial desde la fraternidad de un profesorado cada vez unido. Muchas gracias. Bien, tenemos ya a Elena Romiti, pronta. Los papeles son los fantasmas del Estado, decía el prócer. No hay que presentarla, Elena, pero corresponde en estos congresos. Así que tenemos a Gabriela Sosa para presentarla. Yo lo único que voy a decir que estuvo desde el primer congreso, yo la recuerdo a Elena junto con otros queridísimos colegas como Tatiana Oroño, que levantaba su copa y nos felicitaba cuando terminó. Estoy como los señores mayores, en el año 1999 en el Club Uruguay. Estoy como los abuelos cuando empiezan con los nietos. Basta, abuelo, de vuelta al mismo cuento. Bien, Elena Romiti, lo único que voy a decir es que estamos cerca del cumpleaños, 23 de septiembre. Bien, ahí está, así ya después ya la saludamos. Bueno, ahora sí, Gabriela Sosa y después la queridísima Elena Romiti, que nos estábamos acordando, y ahora dejo de hablar porque estoy hablando demasiado. Cuando arrancamos nosotros hace mucho, casi 20 y pico de años, teníamos un libro que era como la Biblia, que se llamaba ¿Cómo es tu isla?, que te daba ejemplos de textos literarios, incluso definiciones, y yo me acuerdo que como un niño gateando me agarraba de ese libro para dar clase y hoy tuve la oportunidad de agradecérselo como la he plagiado a Elena Romiti tanto tiempo, pero me siento un poquito más disculpado porque ya se lo dije. Así que la recibimos con un aplauso. Bueno, como decía Damián, justamente nos toca presentar a una gran colega y amiga de esta asociación, incansable faro de proyectos que siempre creo que han enriquecido y seguirán enriqueciendo a nuestro colectivo. La presento. Elena Romiti es doctora en Ciencias del Lenguaje, mención Culturas y Literaturas Comparadas por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, magíster en Literatura Latinoamericana por la UDELAR, profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, es académica de número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, profesora de literatura iberoamericana y de didáctica en el IPA, e investigadora de la Biblioteca Nacional de Uruguay, del Centro de Investigaciones de la Universidad de Córdoba y del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay. Voy a mencionar solo sus últimos libros porque la lista es muy extensa. María Eugenia Baferreira, Entre filósofos y sabios, de 2018. Unamuno y Uruguay, Archivo Epistolar, de 2016. Los poetas fundacionales del Cono Sur, de 2013.
y Los hilos de la tierra, relaciones interculturales y escritura, el Inca Garcilaso de la Vega, de 2009. Recibió el primer Premio Nacional de Literatura, categoría ensayo, en dos oportunidades, 2011 y 2015, y el primer premio en narrativa 80 aniversario de UTE por su novela histórica El Abanico. Y además quiero agregar que Elena Romiti se ha embarcado en coordinar el nuevo proyecto de especialización y maestría en didáctica de la literatura que tendrá inicio el próximo año en la Universidad CLAE y que justamente, como decía Damián hoy, es el resultado de un convenio con nuestra asociación. Así que gracias, Elena, por aceptar esta invitación al Congreso. Será un placer escucharte nuevamente. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Agradezco mucho a mis queridos colegas de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay la invitación para abrir este congreso, que ya tiene una merecida y celebrada historia, y que, bueno, hoy se dispone a conmemorar los 300 años de Montevideo. También quiero agradecer y celebrar el lugar donde transcurre nuestro encuentro, porque siendo el tema a tratar Montevideo, su intendencia parece ser el mejor centro de referencia para dialogar, proponer, conversar sobre el tema. Montevideo fue nombrada ciudad literaria por UNESCO en 2015. En el marco de la fundación de la Red de Ciudades Creativas, acontecida en el año 2004. Se diseñaron en ese momento 7 campos creativos: artesanía y arte popular, diseño, cine, gastronomía, literatura, artes mediáticas y música. Los criterios para ser ciudad literaria fueron la presencia editorial, la cantidad y calidad de literatura local y extranjera en los programas educativos, y esto lo subrayo, el papel de la literatura en la ciudad, así como de festivales y acontecimientos literarios, también la existencia de bibliotecas, librerías y centros culturales, y la implicación de los medios de comunicación en la literatura. UNESCO definió la Red de Ciudades Creativas como espacio de colaboración y experimentación para inventar la ciudad de mañana. En 2004, la primera ciudad literaria fue Edimburgo. En el año 2014, dentro del área hispanohablante, la primera fue Granada. En el año 2015, Montevideo fue la primera ciudad latinoamericana en ser designada ciudad literaria. Sin embargo, la raigambre literaria de nuestra ciudad podría decirse que es de larga data y que se remonta a sus orígenes. La pluralidad de topónimos y étimos que la nominan desde los primeros avistamientos europeos de su monte, que hoy es cerro, en el siglo XVI, y la posterior Plaza Fuerte, cuyo proceso fundacional se inicia en 1724, revela una vocación abierta hacia los mundos múltiples, cuyas puertas abre la literatura. Hemos escuchado con cierta asiduidad decir que los archivos monásticos son fuente inagotable de noticias. Están viendo uno de ellos. Sin embargo, nunca di mucho crédito a este acerto, con la salvada excepción que constituye la magnífica novela de Umberto Eco, cuyo título, El nombre de la rosa, da un buen punto de partida para esta comunicación, cuyo comienzo son las historias plurales del nombre topónimo de nuestra ciudad. En relación a la cuestión de los monasterios archivos como fuente de noticias, debo retractarme porque este año casualmente llegué a un antiguo monasterio medieval donde surgieron los primeros atisbos del romance castellano y encontré un antiguo códice de 1570 que fue y es noticia para nosotros.
tal vez sea más antiguo. No es posible saberlo. Se trata del monasterio de Yuzu, que fue el que vieron con anterioridad, de San Millán de la Cogolla, ubicado en La Rioja, España. Y el hallazgo fue el citado códice cartográfico que contiene una serie de mapas topográficos del Río de la Plata firmado por el cartógrafo holandés Abraham Ortelius, que vivió entre 1527 y 1598. En el mapa que presenta el detalle de la actual costa uruguaya, volvemos para atrás al último, el topónimo que nomina al Cerro de Montevideo, que 150 años más tarde daría nombre a nuestra ciudad, es Monte Ceredo. Ustedes pueden verlo allí, ¿no? Hay algunos topónimos que siguen estando vigentes, como Maldonado, Río Solís, los pueden ir viendo. Pero el Cerro de Montevideo se llama Monte Ceredo. Ortelius fue un famoso cartógrafo y geógrafo flamenco, conocido como el Ptolomeo del siglo XVI. En 1570 publicó el primer atlas mundial moderno, el Theatrum Orbis Terrarum, en Amberes, 1570, traducido como Teatro del Mundo. El hecho de que perteneciera a los Países Bajos españoles explica que Felipe II lo nombrara geógrafo de su imperio en 1575. La idea de que el mundo puede ser imaginado como teatro lleva a Ortelius a entender la geografía como ojo de la historia, de modo que sus mapas, recopilados entre la mejor cartografía del momento, son ventanas para el mundo o los mundos. Y en el caso de los mapas del Río de la Plata que revelan nuestras costas, muestran las fronteras más lejanas a las que llegaba la mirada de su época. La serie de fotografías que observaron forma parte del primer atlas moderno publicado en 1570, pero se encuentra en un códice independiente, falto de portada. Por eso digo que puede ser mucho más antiguo. Ortelius lo que hizo fue recopilar para este primer atlas toda la biblioteca cartográfica que tenía la monarquía española. Muestra una serie de topónimos que los navegantes, con Solís a la cabeza en 1516, fueron instalando en una larga y profusa tradición cartográfica y toponímica. Así como el Río de la Plata fue cambiando de nombre en las primeras expediciones europeas, Río Jordán, Mar Dulce, Río de Solís, así sucede con Montevideo. Hay consenso en que la leyenda del vigía portugués, cuya alerta Montevideo dio nombre a nuestra ciudad, es falsa. Lo que sí es admitido por todos es el papel fundante del nombre dado al cerro, que funcionó como marca cartográfica de la futura ciudad. En todos los casos y como consecuencia, los nombres de la ciudad comienzan por el monte. Francisco de Albo, piloto de la expedición de Magallanes, lo registró como Montevidi en su cuaderno de bitácora de 1520. Paul Groussac opina firmemente que el primer topónimo fue Monte de Santo Ovidio, transformado luego en Monte Ovidio y luego en Montevidio. Este santo era el santo más adorado por los navegantes portugueses del siglo XVI. Al respecto, el historiador uruguayo Buenaventura Caviglia Hijo advierte en su conferencia de 1925, que publicó en su libro La etimología del nombre de Montevideo, pistas y sugerencias para rastrearla en un primitivo, que también data de 1925, advierte que el piloto Albo, luego de nominar Montevideo a nuestro cerro, añade, cito, corruptamente llamado ahora Santo Vidio,
aclaración conformada por una interpolación de un copista posterior, pero que restablece la cronología etimológica anterior a la de Grusac. A su vez, Gaviglia propone un variado y numeroso repertorio de posibilidades y relatos consecuentes del nombre de la ciudad Cerro. Muchas de sus hipótesis parten del hecho real de que la escritura manuscrita de la época codificaba numerosas abreviaturas según sistemas variados que son sumamente difíciles de descifrar. En líneas generales, valora la posibilidad de que el topónimo primitivo provenga del santoral y en razón de las citadas abreviaturas justifica los nombres de Monte de la Virgen de Candelaria y Monte de la Virgen de Inmaculada Concepción. Pero también admite la posibilidad que documenta en mapas del siglo XVII y XVIII del topónimo Monteceredo, de filiación holandesa. A este topónimo dedica varias interpretaciones, entre las que destaca la traducción del holandés y del ruso, que ponen en relación el término Ceredo con el significado sexto, de modo que la propuesta sería Monte Sexto o Monte Seis, hecho que coincide con otras lecturas del Monte Vidi como Monte Sexto de Indias. Según esta propuesta, los navegantes llegados de Europa habrían intentado fijar sus posiciones náuticas contando montes o cerros desde el este al oeste del estuario. Los relatos suelen ser hipótesis alternativas a una realidad siempre cambiante, y en el caso de la historia del topónimo Montevideo, sugieren una naturaleza proliferante e inacabada de honda textura literaria. Los mapas de Abraham Ortelius, que traje del monasterio de San Millán de la Cogolla, alertan sobre la fecha de la línea toponímica de Monteceredo, que hasta el momento se consignaba en los siglos XVII y XVIII y que observamos es anterior, según reza este hallazgo documental, y que revela una datación más antigua e imposible de fijar, ya que Ortelius se valió de todo el archivo cartográfico del Reino de España para su obra magna. Se trata de una nueva apertura en el tiempo de un recorrido nominal y paralelo a los que prevalecieron a la vez que de una historia olvidada. Cambiamos. En este sentido, Vicente Chicalese, en su libro Montevideo y su primer escritor, José Manuel Pérez Castellano, un libro del año 1987, recuerda que el inicio de la literatura uruguaya se dio con los textos de Pérez Castellano referidos a Montevideo. Cito: Montevideo es quizás la única ciudad en el mundo que puede jactarse de que su propio panegírico, escrito por el primogénito de sus próceres, abra magistralmente su literatura. Fin de cita. Efectivamente, el presbítero Pérez Castellano, que vivió entre 1743 y 1815, es el primer escritor montevideano y dedicó toda su producción literaria e histórica a nuestra capital. Fue descendiente de las primeras familias canarias que fundaron la ciudad, estudió en los colegios jesuitas y se doctoró en la Universidad de Córdoba. Cuando los jesuitas fueron expulsados, regresó a Montevideo, donde desarrolló sus actividades como naturalista, político, lexicógrafo y escritor. En la carta escrita en 1787 para La Italia, catalogada por Chicalese como Carta Magna de Montevideo, informa a su maestro de latín, Benito Riva, de los cambios acaecidos en la ciudad que éste había abandonado hacía 25 años. En 1787, la ciudad de Montevideo ya compartía con el mundo occidental la idea del progreso, que vino a sustituir a la regencia de la idea de la providencia, que instalaba en el más allá la soñada felicidad de los seres humanos. El hipotético progreso de la humanidad, el lento pero seguro avance hacia la felicidad, acontecía en la Tierra y fue cobrando fuerza en la Edad Moderna.
Pérez Castellano desarrolla la descripción de su ciudad a la luz de esta idea del progreso, a sabiendas de que su interlocutor apreciaría el cambio acontecido. Cito. Está tan adelantada que desde la bahía da golpe agradable a la vista, porque todas las casas se fabrican ahora de azotea, con vistosas cornisas, remates y chapiteles, muchas de ellas. Los balcones de hierro para las casas de alto y las rejas para las ventanas de calle son ya comunes. En estas se tiene el gusto de poner en los patios emparrados de uvas moscateles y de uvas negras grandes como las de Córdoba. Con motivo de las azoteas se van introduciendo aljibes en los patios y las casas que los tienen y usan de su agua para beber, ponderándola más delgada que la de Canarias. Del fuerte antiguo no ha quedado más que la capilla. La ciudad tiene ya una casa decente con un gran balcón de la plaza, en lo alto de sus piezas separadas para cada juzgado y en lo bajo para el cuerpo de guardia, cárceles y calabozos para hombres y mujeres. La iglesia matriz, en orden al edificio, es la misma que era antes, pero en orden de sus alhajas y adornos. Fin de cita. A la imagen de un Montevideo yermo y pobre, fijo en la retina del viejo maestro Benito Riva, radicado en Roma, su discípulo montevideano añade otros avances referidos al reciente mejor vivir de sus habitantes. Dice: si debe entrar en la clase de policía el lujo y la diversión, diré también que hay casas de café, muchos trucos y billares, que los hombres y mujeres visten ricas telas de seda y de lana, y que en las iglesias no se ve jamás una persona andrajosa, porque hasta los mendigos, que no pasarán de 20, andan vestidos con decencia. Al morir, José Manuel Pérez Castellano dejó el mandato de fundar una biblioteca pública a su discípulo Dámaso Antonio Larrañaga. Para la realización del proyecto donó lo mejor parado de sus bienes. Larrañaga cumplió su mandato y gracias al legado del primer escritor montevideano tenemos hoy nuestra Biblioteca Nacional. A tal punto que muchos creen que el fundador, el ideólogo y el promotor del proyecto fue Dámaso Antonio Larrañaga, pero Larrañaga fue el discípulo que bueno, cumplió los mandatos de su maestro, Pérez Castellano. En la oración inaugural que hoy se lee en la planta baja de su edificio actual, don Dámaso apunta otro legado de su maestro. Dice: su opúsculo de agricultura, sazonado fruto de sus últimos años, lleno de experiencia y sabiduría. En este texto expone los conocimientos adquiridos en 40 años de trabajo agrícola en su chacra de Miguelet. Pero el texto no solo es obra literaria de agricultura, de hondas influencias clásicas, sino también de historia de la ciudad, que según señala, se acerca a cumplir su primer siglo. En sus páginas homenajea y rescata del olvido a los primeros pobladores canarios de Montevideo, que define ya desde su presente como ciudad letrada y por tanto ilustre. Dice: ¿quién se acuerda ahora de los primeros pobladores de Montevideo, de los que echaron los cimientos, de la ciudad ilustre que al presente ocupa un lugar distinguido en los papeles públicos y algún día lo ocupará en los fastos o en las historias? El primer año secular de Montevideo ya se acerca. Registrad vuestros archivos y tal vez hallaréis en ellos que las primeras familias llegaron de Canarias a este puerto el día 24 de febrero de 1726 y las segundas en 1729. Solo los que han conocido a Montevideo en sus principios pueden formar cabal concepto del trabajo continuo en que vivían, siendo labradores y al mismo tiempo soldados sin sueldo y sin ración. Yo, no obstante haber nacido 18 años después del arribo de sus colonos, he sido testigo ocular de mucha parte de su trabajo
y pudiera hacer detalles que ahora admiraría. Fin de cita. De este ilustre montevideano no solo permanecen en el olvido sus textos literarios e históricos, su autoría en la fundación de nuestra Biblioteca Nacional, sino también su decisivo accionar político. A modo de muestra, vale la pena recordar su enfrentamiento con Rondón en el Congreso de la Capilla Maciel, 1813. Allí Rondón dijo, cito, «Me parece que el gobierno de Buenos Aires está ya reconocido por toda esta banda». Y Pérez Castellano contestó, «Señor presidente, ¿cuándo se ha reconocido? Yo no sé cuándo. Lo que yo sé es que el mismo derecho que tuvo Buenos Aires para sustraerse al gobierno de la metrópoli en España, tiene esta banda oriental para sustraerse al gobierno de Buenos Aires». Más allá del dato histórico que recuerda el papel decisivo que Pérez Castellano jugó en la determinación de nuestra República Independiente, importa subrayar los rasgos locales que va apuntando en estos textos y que forman parte de la identidad montevideana aún hoy en día. Cambiamos. 70 años después de la muerte de nuestro primer escritor, el fundador de la novela nacional y el padre de la novela histórica, Eduardo Acevedo Díaz, que vivió entre 1851 y 1921, revive la imagen perdida de la ciudad amurallada en la época de la colonia. Lo hace en las primeras páginas de su novela Ismael. Creo que vamos mal, que quedó mal el orden. Voy a citar. Encerrada en sus murallas de piedra erizadas de centenares de cañones, como la cabeza de un guerrero de la Edad Media dentro del casco de hierro, con visera de encaje y plumero de combate, ella hizo sentir el peso de su influencia y de sus armas en los sucesos que aquella vida tormentosa que precedió al desarrollo fecundo de la idea revolucionaria. Asemejábase en el periodo de gestación y de deshecha borrasca luego a un enorme crustáceo que bien adherido a la roca resistía impávido y sereno el rudo embate de la corriente que arrastraba preocupaciones y errores, brosas y despojos para reservarse, descubrir y alargar las pinzas sobre la presa, así que el exceso desbordado de energía revolucionaria se diera treguas en la obra de implacable destrucción. Este asilo de Marte presentaba en su interior un aspecto extraño de calles angostas y fangosas, verdaderas vías para la marcha de los tercios en columna, entre paralelas de casas bajas con techos de tejas, una plaza sin adornos en que crecía la hierba, en cuyo ángulo a la parte del oeste se elevaba la obra de la matriz de ladrillo desnudo, teniendo a su frente la mole gris del Cabildo, algo hacia el norte, el convento de San Francisco, con sus grandes tapias resguardando el huerto y el cementerio, su plazoleta enrejada, su campanario sin elevación como un nido de cuervos y sus frailes de capucha y sandalia vagabundos en la sombra. Fin de cita. La descripción muestra a la ciudad encerrada en sus murallas coloniales y la imagen ilumina calles sin empedrar y edificios pobres muy distintos a los de la ciudad floreciente de la Carta de Pérez Castellano, que se expande vital una vez derruidas las antiguas murallas. Se trata de una descripción funcional que transmite el clima de opresión y sombras previo al estallido revolucionario que llevaría la libertad a la futura república. Las magistrales imágenes figuradas de la cabeza del guerrero medieval con su casco de hierro, del enorme crustáceo adherido a la roca y del nido de cuervos dibujan la plaza fuerte que era Montevideo aprestándose a la guerra por la independencia. La tetralogía narrativa en que se inscriben funda el canon de la literatura nacional y la conciencia de la nación que no existía al momento de alcanzar su independencia política. De modo que podemos afirmar que nuestro principio fue literalmente literario.
Lamentablemente estas novelas no son estudiadas en los programas de nuestra enseñanza media y no son recordadas, son textos demasiado largos también. Ahora vamos a Isidoro María. En el total velo del olvido se encuentra el poema titulado La ciudadela de Montevideo del poeta y escritor Ramón de Santiago, que vivió entre 1831 y 1900 y que inmortaliza la demolición de los últimos tramos de la antigua muralla montevideana, que no se dio en una sola fecha. El proceso empezó paulatinamente y se instaló en 1828. Retomando su hilación con la idea del progreso y la libertad, en un juego de tensiones entre tiempos viejos y nuevos y espacio limitado versus la expansión y grandeza, también como signo de identidad nacional. Leo. Como un negro gigante envejecido entre dos perfumadas odaliscas, o como el tronco del añoso roble en un lindo jardín de blancas flores, un rey la levantara, con el poder britano luchó a muerte, la hirió la libertad con mano ruda y ahora el progreso, el titánico brazo, la derrumba. El poema fue rescatado por Isidoro de María en su libro Montevideo Antiguo, de 1887, que oficia como memoria colectiva de la ciudad, donde lo califica de canto magistral. La línea de pequeñez cuestionada es retomada por muchos de nuestros autores. Ya en el 900, Emilio Frugoni, que vivió entre 1880 y 1969, más recordado por su quehacer político como fundador del Partido Socialista que por su obra poética, retoma el juego de tensiones apuntado en un poema titulado Definición, del libro Poemas Montevideanos de 1923. La ciudad en que vivo es una gran aldea, con sus casitas chatas de techo de azotea y su espíritu chato como su arquitectura. En fin, que tiene el genio igual a la figura. Sin embargo, su vida no carece de encanto, el encanto de un sueño quieto, mas no profundo, al cual llegan afónicos los rumores del mundo. Su ritmo es cadencioso, lento, como el de un canto de cuna, pero aquí gira en tanto la diabólica rueda de la fortuna. El juego de oposiciones se anuncia en la definición oximorónica de Montevideo como gran aldea, en las casitas disminutivas y en la chatura de casas y genio, de sueño lento, enfrentadas al giro rápido de la diabólica fortuna. La misma seña de identidad en el formato alto-bajo pervive ya entrados los años de la vanguardia en el poema Rascacielos de Salvo de Alfredo Mario Ferreiro, que vivió entre 1899 y 1959, integrado en el poemario titulado El hombre que se comió un autobús de 1927. El rascacielos es una jirafa de cemento armado con la piel manchada de ventanas, una jirafa un poco aburrida, porque no han brotado palmeras de 100 metros, una jirafa empantanada en Andes y 18, incapaz de cruzar la calle por miedo de que los autos se le metan entre las patas y le hagan caer. ¿Qué idea de reposo daría un rascacielos acostado en el suelo? A su vez, en el contexto de las vanguardias, el pintor Joaquín Torres García, que vivió entre 1874 y 1949, narra su regreso del exilio en Historia de mi vida de 1934. Dice en el final, con cuánta alegría comenzó a preparar todo para volver a ver otra vez aquel Montevideo que dejó tan joven. Recuerden que en esta autobiografía él narra en tercera persona. Y es que el sentimiento patrio, dígase lo que quiera, es algo indestructible. Quien dijo la madre patria dijo algo muy justo. No ser ya más extranjero, estar entre los suyos, ¿no era lo que podía hacerle más feliz? Con toda alegría, pues, y con toda ilusión, embarcaron en Cádiz el 11 de abril de
1934 en el Cabo San Antonio. Pero, ¿cómo sería recibido? Había escrito a los pocos amigos que allí tenía y de estos al menos no dudaba. Muy de mañanita, varios días después, ya ven la costa uruguaya y al fin el cerro y la ciudad y la banderita que no renegó nunca. El vapor entra en el puerto, busca un sitio y allá un grupo de gente. Torres García tiene vista muy fina y ya los va reconociendo. Alza los brazos y ya le reconocen también. Torres García, Torres García, ya estoy aquí. Lentamente, muy lentamente, el vapor se acerca al muelle. Hay dificultades, interviene el capitán, dudas, pero la escala se ha tirado y los otros suben y lo sacan de allí. Periodistas le interrogan, fotógrafos lo hacen posar. Está entre los suyos. Ahora lo reconoce bien y respira. Y después reconoce a las casas y a las piedras del suelo con aquel pastito entre medio. Son aquellas, las mismas. Y lo demás de Torres García otro podrá contar. Así termina su autobiografía en octubre de 1934. Como los primeros navegantes, Torres García, que conservaba su poderosa vista, descubre desde el barco el cerro en primera instancia, luego la ciudad, la banderita y finalmente, entre las piedras del suelo, el pastito entre medio. Comparte como signo de identidad el diminutivo y los elementos que representan a Montevideo. A pesar de los 43 años de exilio, es reconocido por los montevideanos. Más allá del registro anecdótico, el reconocimiento de lo pequeño, de las piedras y el pastito intermedio proyectan su ver el mundo y una construcción cognitiva de base filosófica teorizada por el autor. En 1943 presenta su cuadro Ciudad Constructiva con Hombre Universal, en donde hace dialogar la iconografía indígena con el paisaje urbano local en un trasiego de lo uno y lo diverso, del fragmento olvidado y el símbolo propio del intelectual latinoamericano. Ya en la época de la dictadura uruguaya, Hugo Achugar, que hoy nos acompaña, nacido en 1944, publica en el diario venezolano El Nacional, fecha incierta entre 1979 y 1981. Desde el exilio, él estaba en el exilio venezolano, en la época de la dictadura, un texto en prosa poética titulado La ciudad perdida, que más tarde publica en su libro Las mariposas tropicales, que es del año 1987, en Hannover, editorial del Norte. Se trata de un texto literalmente perdido, de cuya existencia me alertó el profesor Rafael Varela y al que accedí a través del propio autor. Presento ahora algunos fragmentos que revelan su íntima conexión con la memoria literaria montevideana. La ciudad estaba cerca del mar. Las calles arrancaban en la arena y entre rocas, pastos y malezas se metían por las casas hasta que se hinchaban de luces. Era una ciudad de esquinas, más aún, era una ciudad esquina. El futuro estaba lleno de esquinas y los hombres no aprendieron nunca a calcular el riesgo de lo inesperado. A decir verdad, en los fondos de las casas, en las azoteas de los edificios, había panoramas o miradores desde donde hubieran podido observar el campo, plano y suave, como modelado en barro por alfareros primitivos. Pero su vista esquinada nunca se acostumbró a los grandes espacios. La mirada llegaba hasta unos cientos de metros y luego se cortaba. Como si estuvieran siempre frente a una calle ciega y amurallada. La ciudad estaba como volcada sobre el mar. Sufría de una profunda escoliosis que la inclinaba hacia el agua de modo irremediable. Por esto, la profesión de marino o de viajero
era siempre la más poblada en las estadísticas a que se dedicaron durante mucho tiempo los sabios de la ciudad. La inmensa Plaza de la Libertad, donde celebraban en los días de festejo nacional los nombres legendarios del pasado, estaba rodeada de agencias navieras y aéreas, y las gentes que deseaban partir o llegar o encontrarse en la ciudad pensaban en la Plaza Libertad. Con lo que plaza y palabra llegó a significar lo mismo, viaje. Ahora dicen que en las comunidades primitivas, donde la magia no ha sido vencida ni por los siglos ni por la ciencia, hay chamanes que hablan de una ciudad perdida y de su aire de agua, verde y silencioso, como el sueño de un país submarino. Fin de cita. Estas imágenes poéticas y representativas de la ciudad son los núcleos cardinales de una historia compartida, hecha de mar, rocas, pastos, casas, azoteas, esquinas, murallas, nombres que revelan el sentir colectivo como el de la Plaza Libertad y como de uno de sus significados, el viaje. En el final de Leyenda y de Sueño, la imagen de un país submarino. Esta vez, en franca oposición a la idea del progreso, hay un regreso, una vuelta atrás. Las murallas de la ciudad derrumbadas en pos de la libertad y la expansión vital de la ciudad se levantan. El aire sombrío sobrevolado por cuervos de la colonia montevideana se transforma en el aire verde y silencioso del país hundido en las aguas del mar y de la dictadura. A medio camino emerge el recuerdo de la imagen del enorme crustáceo adherido a la roca que resistía, impávido y sereno, en la prosa de Eduardo Acevedo Díaz. En el texto del exilio de Hugo Achugar, del exilio de Hugo Achugar, es un texto perdido, pero no olvidado, y su rescate nos da la oportunidad de celebrar hoy con su autor el Premio a la Labor Intelectual de 2024, que acaba de recibir y que le ha sido otorgado a este querido profesor, escritor, narrador, poeta, ensayista, teórico, etc. A estas alturas podemos decir y llamar ilustre montevideano. Gracias por tu presencia, Hugo. Bueno, vamos llegando al final. Para ser fiel a la estructura de hilación de esta comunicación, en el cierre incluyo un poema que conlleva las constantes identitarias señaladas, pero que abre puertas, espacios y tiempos propios del ejercicio literario y de las mentes libres. En el cercano año de 2010, Ida Vitale publica el libro titulado Mella y Criba, en cuyo apartado Ciudades presenta el poema Montevideo II. Montevideo era sencilla y verde, quebradiza de tanta línea recta. Ángulos, como esquinas para el sueño, mientras a este lo ayudó la suerte. Pero sobre lo escrito por la historia, que alguien quizá sabrá leer mañana, ingenuidad y errores han pasado, y nació el palimpsesto de la trampa. Se lavó la confianza y la alegría. El gusto ha abierto corazón del viento. Regresarán en luz de las ventanas. Tanta presbicia vuelve inútil todo. Los jóvenes podrán ganar de nuevo el campo de alma que les ha quitado un carnaval que dura en la tristeza de los que callan lo tergiversado. Desde la ciudad de Montevideo verde, sencilla y con esquinas, retomada del palimpsesto colectivo, se desliza la pregunta a y sobre los jóvenes. La poeta pregunta sobre el posible pero no seguro regreso de la luz de las ventanas. Pregunta si los jóvenes podrán ganar el campo de alma perdido. Sabemos que las conmemoraciones se hacen desde el presente,
al igual que las lecturas de textos viejos y nuevos. También que la alegría del encuentro conmemorativo de los 300 años de Montevideo, ciudad literaria, se suma la preocupación por la reciente reforma educativa que margina y recorta la enseñanza de la literatura en nuestras aulas. No voy a detallar el estado de situación de nuestra asignatura en los planes nuevos. Todos aquí estamos enterados. Solo recordaré que la enseñanza de las literaturas específicas en la carrera docente de literatura ha sufrido una pérdida de algo más del 50% de sus horas de clase. Esto significa que los uruguayos sabrán menos literatura, que la Montevideo literaria será menos literaria, pero detrás de esto, y me apoyo en esta imagen de los filamentos nerviosos cerebrales que está en la pantalla, significa que algo cambiará en los cerebros y capacidades cognitivas de los jóvenes uruguayos del futuro. Si cada texto leído y descifrado abre una ventana a otro mundo, a otros espacios y tiempos, y acá estuve tentada de citar el poema de Borges, Montevideo, del libro Luna de Enfrente, 1925, pero decidí no citarlo, a pesar de que habla de Montevideo como puerta falsa en el tiempo, lo cual venía muy a cuento, porque allí también dice: Montevideo, eres el Buenos Aires que tuvimos. Y hoy honramos al presbítero Pérez Castellano y él se enojaría, entonces no lo puse. Decidí dejarlo, poema maravilloso, pero hoy honramos al presbítero. Bien, entonces repito, si cada texto leído y descifrado abre una ventana a otro mundo, a otros espacios y tiempos, esto es, derriba murallas e ilumina ciudades oscuras, permite ganar campo de alma, en palabras de Ida Vitale, florecer el árbol de los filamentos y circuitos neuronales, pensar y viajar libremente, convengamos en interpelar los que callan lo tergiversado. La memoria del colectivo vive en las imágenes literarias de su archivo. Son su patrimonio. El Monte Ceredo y su historia alternativa, el casco de hierro del guerrero medieval, el enorme crustáceo adherido a la roca, las casas chatas, el palacio salvo, las esquinas, lo verde y lo triste, la estatua de la libertad, la ciudad sumergida, conforman la ciudad literaria de Montevideo. El mosaico de imágenes constituye su identidad y sus imágenes no pueden ser olvidadas y menos aún perdidas. Muchos antiguos navegantes que divisaban el monte Ceredo o Video buscaban una puerta para el mar del sur, el que sería luego Océano Pacífico. Otros buscaban la puerta hacia antiguas ciudades de plata y de oro. La historia de nuestra ciudad puerto fue imaginada como puerta y ventana a mundos mejores y libres. El solo pasaje por esa puerta ficticia era, es y será un acto de libertad, como es por definición la literatura. Hagamos votos por una larga y próspera vida de Montevideo, ciudad literaria. Muchas gracias. Es alegórico que esta primera conferencia la tengamos detrás de la puerta del paraíso de Viverti, de Elena Romiti, a quien le agradecemos infinitamente por dar apertura, y también a Hugo Achugar, que está presente en sala y es la verdad regalo de la vida. La vida tiene colores como los del cielo, dice Liber Pacho, y tenerlo aquí a Hugo es uno de ellos. Ciudad que se oye como un verso, calles con luz de patio, poema de Borges.